bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje un poco más como para todos los días, entre comillas. Es un maquillaje más fácil, glam, pero en tonos como más bronceaditos, súper súper fácil de hacer. Y lo hice con esta paleta de Jacqueline Hill, que como les dije en el tutorial pasado, quería hacer maquillajes bien dramáticos y también un poco más sencillos. Y uno de estos es el que es un poco más sencillo, porque luego quiero hacer otros más dramáticos. Esto se puede decir que es para todos los días, es decir, como un maquillaje como más práctico, más a la carrera, más fácil, y que combine con toda la ropa que te pongas de todos los colores. Si lo quieres hacer así como que más trabajado o de noche, puedes cambiar los labios para un tono más rojo y también se va a mirar hermoso, pero va a ser así como más de fiesta de noche, igual divino. Y pues sin más preámbulos, y si a ti te interesa mirar cómo yo hice este maquillaje glam, fácil, de todos los días, que combine con todo, o no sé qué título le vaya a poner, pero si igual te interesa mirarlo, yo te invito a que no te muevas, te quedes ahí y sigue viendo. Como siempre, voy a empezar aplicando mi primer, que es el de Make Up For Ever. Step 1 es Mooding Primer, y lo voy a concentrar en la zona T. De ahí ya me muevo para mi base, que es esta de L'Oreal, la Infallible Pro Glow, en el tono 203, y como siempre la voy a difuminar con la Beauty Blender. El corrector del día de hoy es este de Maybelline de la línea Fit Me en el tono 20. Que por supuesto también voy a estar difuminando con la Beauty Blender, que por cierto también lo voy a usar como primer para las sombras. Ahora ya lo estoy sellando con mi polvito de Airspan, y afuera de cámara hice mi ceja. Ahora ya empiezo a hacer mis ojos con esta sombra, que por aquí les voy a dejar la fotito. Esa la voy a usar como transición. Ahora me muevo para esta otra un poco más anaranjadita, también ahorita van a ver la foto, y esa ya la voy a aplicar o concentrar más bien en la cuenca del ojo. Y como sombra para la almendra del ojo voy a agarrar esta bronceadita que está hermosa, y esa la voy a aplicar por toda la almendra del ojo. Como les dije, sentí que no estaba agarrando como suficiente pigmentación, así es de que regresé a aplicar un poco de Fix Plus a la brocha y trabajó mucho mejor. Para hacer el delineado, pero solamente hasta la mitad del ojo, es decir, como que de la mitad para afuera, agarré esta sombra negra, obviamente de la misma paleta, y empecé a aplicar y difuminar al mismo tiempo. Y ahora, para marcar un poco más este delineado, voy a agarrar este delineador tipo pluma o plumón, que es de una marca que se llama Dash Sun Cosmetics. Este lo pueden encontrar en Amazon. Y me gusta mucho porque es así de esta puntita, que es súper fácil de aplicar. Más aparte es waterproof, y por aquí les voy a dar hacer un swatch aquí. Es bastante negro y como les dije, lo pueden usar con la puntita, o si quieren un delineado más ancho, pues nada más lo bajan así y ya se hace un delineado más ancho, o sea, lo acuestan. Y como pudieron ver, o sea, lo acabo de aplicar y ahora voy a pasar mi dedo por encima y miren, casi no se viene nada. Este delineador en serio que me encanta. Y ahora voy a aplicar un poco de máscara que viene en este set. Como ya les dije, lo pueden conseguir en Amazon. La máscara no me gustó tanto porque como no es a prueba de agua, me baja bastante el enchinado de las pestañas. Pero lo puedo aplicar, o puedo aplicar la máscara de pestañas, esperarme un ratito y luego volver a rizar mis pestañas. Y así sí me gusta, porque las alarga y deja un acabado como más natural, sin muchos grumos. Nada más que sí, obviamente es un poco de tiempo el que tengo que invertir en hacer eso. Pero para las pestañas inferiores, la verdad es padrísimo porque me gusta mucho cómo alarga mis pestañas. Y como pestañas postizas estoy usando estas que vinieron en mi BoxyCharm, que son de una marca que se llama Pure Cosmetics en el tono Diva. Ahora me muevo para esta otra sombra como rojo ladrillo, hermosísima también, y esa la voy a estar aplicando en las pestañas inferiores.
que ya después regreso con la sombra negra anterior que habíamos aplicado y ya se la voy a concentrar muy bien en la raíz de las pestañas inferiores para hacer un tipo delineado. Y para iluminar voy a agarrar esta sombra hermosísima también de la paleta, que es un subtono como rosita metálico, está hermosa, y también la voy a usar para iluminar el huesito de mi ceja. Ahora solo queda aplicar un poco de máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores para terminar el look de los ojos. De ahí ya me muevo otra vez para terminar el rostro y primero voy a aplicar este bronzer que me encanta, que es de Physicians Formula, el Butter Bronzer en el tono bronzer. Y para regresarle un poco de color a mis mejillas voy a agarrar este rubor de Milán o Milani, por aquí les dejo el nombre, pero es en un tono como anaranjadito, me encanta. De iluminador voy a estar usando, que ese también me vino en mi BoxyCharm, por aquí les dejo el nombre de la marca y el nombre del iluminador, pero es en un iluminador en polvo, está hermoso, pero sí es un poco como muy sucio, o sea, hace mucho reguero por donde quiera, por lo mismo que es en polvo. Ahora ya me muevo para mis labios y voy a aplicar este labial líquido de ColourPop, por aquí les dejo el nombrecito. Sinceramente el tono no me gustó mucho como yo pensé que me iba a gustar, pero ustedes lo cambian y ya, o sea, se arregla el asunto. Pueden usar algo más nude. Y pues eso es el final del maquillaje. Si este les gustó, no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte a mi canal y compartirme este video. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye.